¿Quién será la que me quiere a mí? El carrito del agua. ¿Y esto qué es, señora? ¡Póngame la mano aquí, caramba! ¡Póngame la mano aquí, porque es la unión! En unidad es que se construye un país grande. No, hombre. Francisco Abreu. Francisco Abreu, ¿cómo estás, hermano? Caminando por el progreso. Francisco, claro, sí. Bueno, Dios mediante. Vamos a caminar, Francisco, ¿para dónde vas? Para los bomberos. Vamos para donde los bomberos. Porque yo voy a preguntar, Erika. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo un plan de acción social con la comunidad de Gato Negro, que es el centenario. Dios mediante. Y eso se puede resumir. Diga. Bueno. Siempre cogemos la televisión. Dios mediante. Que nos sigan viendo siempre con este proceso de caminar, caminar y caminar. Amén. Amén. Sigo caminando, viendo niños por todos lados. Erika, tú no puedes un niño, ¿vale? Ay, sí, aquí está la señora de cocina. Dios mediante, dame un cafecito ahora, por favor. Se lo voy a colar ya. Dios mediante, seguimos caminando por acá. Porque está salvando los bomberos. Erika, ¿pero en dónde estamos? Estamos en la comunidad de Gato Negro, el barrio Bicentenario. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Acción social. Una jornada del progreso, por acción social para el pueblo. Para el pueblo, Dios mediante. Pero sin interrumpir el proceso normal. Yo puedo entrar y hago. Ok, vamos a hacer ahorita, capitán, ustedes le marquen. ¿Usted? No, distinguido. Distinguido, bueno, nunca queda más un ascenso, ¿no? Mira, distinguido, ¿qué se está llevando a cabo detrás de esta puerta? Están dictando una charla de autoprotección eficiente de bomberos comunidad. ¿Qué es lo que queremos hacer con esto? Pues que la comunidad también se lleve una enseñanza de todo lo que nosotros hacemos y de cuáles son las medidas, por lo menos necesarias, que ellos pueden tomar a la hora de una eventualidad. En este caso de un sismo, que es lo que se está dictando aquí. Sismo. Sí. Bien, nosotros ahora vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a pasar en silencio para no interrumpir el trabajo que están desarrollando ellos y volvemos a salir y hacemos unas conclusiones. ¿Cierto? En silencio. Okay, vamos a pasar en silencio. Esta otra nos muestra el movimiento de la tierra en ambos lados de la falla. Al igual que las olas del mar, el sismo se manifiesta en ondas que recorren la superficie terrestre. Una vez que ocurre el sismo, Marque, distinguido Marque, hemos hecho unas tomas, esto es un salón en donde las personas vecinos se desarrollan para que ustedes les puedan informar, asesorarles sobre diferentes técnicas de supervivencia inclusive, porque es lo que se está dictando, ¿no? Sí. Con audiovisuales. Sí. ¿Y esto lo piensan hacer en otras comunidades también, como bueno, jornada social? La idea de lo que nos está planteando un amigo acá es que se lleva a cabo en cada comunidad que ellos asistan. ¿Qué le plantea el señor nombre? Francisco Abreu. ¿Quién es Francisco Abreu? Participante de la Oficina de Participación Ciudadana, colaborador de aquí del equipo y bueno, más que todo, llevar esta iniciativa que tienen los bomberos de Valencia para que se desarrollen las diferentes comunidades, ya que en muchas comunidades persiste un desastre y no hay que hacer la los vecinos. Entonces, en este caso los sismos, que hay muchas eventualidades, por lo menos en el caso de Valencia, donde pueden ocurrir en edificios o en zonas cerradas donde los vecinos no hayan que hacer. Entonces aquí se le está dictando un taller audiovisual con una charla que le está dictando los bomberos de Valencia. Esto lo queremos desarrollar en todas las comunidades con el favor de Dios y bueno, para que todos los valencianos tengan cómo prevenir los desastres en el caso del sismo. Dios mediante, bueno, fabuloso, distinguido Márquez. Yo le voy a preguntar a usted, ¿y aquí unió o no unió? Sí. Y con tono bajito para no entorpecer la charla, le pido que ustedes pongan la mano aquí. Porque padre, así, distinguido, es que se construye un país grande en unidad, Erika. Así es, sí. ¿No? Sí, señor. Porque en unión está la fuerza. Amén. Sí, porque así, así es que se construye, mírame los ojos. Así es que se construye un país grande, hermano. Así es que se construye un país grande. Porque en unión. Póngame la mano aquí, padre. Póngame la mano aquí. Porque, padre, así es que se construye un país grande. Porque en unión.